Bien, entonces antes de entrar a la parte esta de análisis, vamos a ver un poco de preliminares. Necesitamos algo de teoría de conjuntos. Entonces, esto todavía no es análisis 1, digamos, es como preliminares, pero es útil. Entonces, definiciones. ¿El quiz va a marcar desde Kant hasta? No, el quiz nomás va a ser de lo de conjuntos que veamos. Okay. Sí, porque lo de Cantor es medio largo para un quiz. La idea de los quizzes es que sean exámenes así cortitos, nomás para que repasen los conceptos. Y no. Entonces, definiciones. Entonces, tienen dos conjuntos. Entonces, vamos a decir que son equivalentes si existe una biyección entre ellos, ¿no? Una que va de A a B. Y bueno, que sea biyección, acuérdense que es inyectiva y superyectiva. Entonces, ¿sí recuerdan todo esto de inyectivo y superyectivo de sus cursos de álgebra? Okay. Y lo vamos a denotar así con unas figuritas, para que sean equivalentes. Y se hace así porque esa relación define una relación de equivalencia. Y entonces cuando dos conjuntos son equivalentes, se dice que tienen la misma cardinalidad. Y la idea detrás de esto es que tienen la misma cantidad de elementos, ¿no? O sea, tienen el mismo número de elementos. Entonces, nomás el dibujito de siempre, ¿no? Aquí va a estar el A, aquí va a estar el B, aquí va a estar la biyección. Entonces, como es biyección, existe la de ida y la de regreso, ¿no? Sí. Entonces, para cada punto del A existe un único punto del B, de tal forma que lo manda para allá, ¿no? Y todo punto de B viene de alguien del A, ¿no? Entonces, la idea es que sea una biyección. Entonces, hay como una correspondencia biunívoca entre los elementos de A y los elementos de B. Pues por eso pues tienen la misma cantidad. Esa es la definición. Ahí luego, una parte importante es esto de cuando son conjuntos finitos e infinitos, ¿no? Ahora sí me fijé. Si se ven que alguien quiere entrar y no me doy cuenta, me avisen, por favor. Es que no se puede configurar de tal forma que entren inmediatamente. Por cosas de la licencia de la UNAM. Siempre tienen que pasar a la sala de espera. Entonces un conjunto se llama finito si existe un número natural. De tal forma que hay una biyección del conjunto al... ¿Cómo se llama? Sí, es equivalente a uno de estos conjuntos, ¿no? Del 1 hasta n, para n un número natural. Pues como que se pueden contar, ¿no? Hasta cierto número natural. Y luego lo chistoso es que si... ¿Cómo se define que sea infinito? Es que si no es finito, ¿no? Es por negación. Entonces, si no es finito, es que es infinito. Ya, ahí esa es la definición, ¿no? Después hay algunas equivalentes, pero esta es la definición tal cual. Y el ejemplo pues más a la mano es que son los naturales, ¿no? 1, 2, 3, 4, ese es infinito. Y un argumento fácil es supongamos que agarramos cualquier n natural, ¿no? No importa cuál agarren y si se fijan en una función que va desde 1 hasta n a los naturales. Y digamos que sea inyectiva. Entonces agarran una función inyectiva de este intervalo a los naturales y pues agarran uno más, ¿no? Se agarran el máximo de todos estos números y le suman uno más. Pues ese es un número natural. Y este cuate que está aquí, pues no viene de alguien, ¿no? Porque este es mayor que todas las imágenes de la función esta f. Entonces, si hiciera el dibujito nada más es... Bueno, creo que sí se entiende, ¿no? Aquí están los naturales.
Pues me agarro una función inyectiva que viene así de este cachito, de 1, 2, 3, hasta n. Agarro el máximo, digamos el máximo es este, y le sumo uno más, ¿no? Pues aquí estaría. Sí. Pues obviamente este cuate no va a venir de ninguno de estos. Va a estar fuera aquí del rango. Entonces esa función que es inyectiva nunca puede ser suproyectiva. Entonces sí pueden dar funciones inyectivas, pero nunca suproyectivas e intervalos estos de la forma desde 1 hasta n. Pues bueno, ese es este infinito, ¿no? Es como el más fácil. Luego más este nombres. Un conjunto se llama numerables y es equivalente a los naturales, ¿no? Y se llama contable. Entonces es un poco diferente, es contable. La idea es que se puede contar, entonces si es finito o numerable. Entonces la idea esta de contable son como los más chiquitos, ¿no? Son chiquitos entre comillas. Son contables, son finitos o numerables. Nada más para no estar escribiendo finito o numerable, finito o numerable. Ah, entonces ejemplos. Entonces, los reales son equivalentes a al cero infinito, ¿no? O sea, hay tantos como, digamos, la mitad de la recta que en toda la recta. Entonces, donde empieza como a cambiar un poquito la intuición. Entonces, a ver, ¿cómo probarían esto? De que todos los reales son equivalentes a quito de R. A nada más así y la mitad. De infinito, ¿no? ¿Qué función se da? A ver. X cuadrada no funcionaría porque X cuadrada no es inyectiva, ¿no? Le manda el positivo y el negativo, un negativo y un positivo al mismo, ¿no? La raíz tampoco porque no está definida en todos los reales. X medios no porque tampoco manda todos positivos, ¿no? Pero por ahí escuché otra. No, X cúbica lo manda otra vez a R, ¿no? Porque van a dar positivos a negativos. Sí, ya escuché, oye, estoy alucinando. Raíz de x cuadrada. No, también lo mismo, ¿no? Raíz de x cuadrada. Porque positivos y negativos van a dar al mismo. 1 y menos 1 van a dar a 1. La exponencial, ¿no? Porque acuérdense, la exponencial es así, la gráfica es así, ¿no? Exponencial. Y ese es estrictamente creciente, entonces ya es inyectiva, número uno, es siempre es positiva, ¿no? Esa es propiedad de la exponencial, siempre es positiva, entonces caemos en el dominio adecuado, entonces caemos acá, está bien, va de acá para acá, es estrictamente creciente, es por lo tanto es inyectiva, y es suproyectiva, ¿no? Porque de dónde viene, pues sacan la inversa, ¿no? Que es el logaritmo. Entonces, esa es una función que da la biyección, ¿no? Okay. A ver, otra. Entonces, más, ¿no? Todavía. R es equivalente no solamente a que sea un rayo infinito, sino un intervalo así acotado, ¿no? De menos pi medios a pi medios. Y aquí puse menos pi medios a pi medios para que salga fácil la biyección, pero aquí pueden poner cualquier otro intervalo, ¿no? De hecho, va a ser... Sí, ¿no? No. Sí, ¿no? Entonces, con la arcotangente, entonces, ¿se acuerdan la arcotangente? Así. Y justo tiene asíntotas en pi medios y menos pi medios, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Menos pi medios. Pi medios. Y te va algo así. Entonces, esa función es estrictamente creciente. Es, bueno, por lo tanto es inyectiva. Y es suproyectiva por este el teorema de... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este teorema? Tienen una función continua, dan dos puntos en la imagen y siempre... Y hay un punto en medio, entonces viene alguien de ese punto, ¿no? Si la función es continua. Teorema del valor intermedio. El teorema del valor intermedio, ¿no? Pues por el teorema del valor intermedio es suproyectiva. Porque dan cualquiera dos puntos aquí... Esos vienen de alguien y cualquier punto aquí tiene que venir alguien, ¿no? Porque la función es continua. Entonces, esa da la biyección.
Y ya les dejo de tarea que piensen esta, ¿no? Sí, o sea, de cualquier intervalo es equivalente a cualquier otro intervalo, ¿no? Siempre y cuando sean estos son finitos, ¿no? Hay de números reales. Bueno, también infinitos, ¿no? El ejercicio es, si tienen un intervalo así propio, ese es equivalente a cualquier otro intervalo, ¿no? En particular. O sea, ahí le piensan. Ah, no, es difícil, ¿no? Es una tarea. Entonces son equivalentes a cualquier intervalo así acotado. Y lo pueden cerrar de un lado y lo pueden cerrar de los dos y lo pueden ponerle y quitar uno como que no va a importar para las cardinalidades, ¿no? Porque son muchos estos. Ponerle y quitarle uno, pues no va a afectar tanto, ¿no? Por ahí se los dejo en un ejercicio. A ver otro. Z es equivalente a N, ¿no? Ese, a ver cómo les. Pues a ver, aquí está Z. Aquí están los naturales. 1, 2, 3, 4. Los naturales los puse que empiecen en 1, pero los pueden pensar. Algunos libros lo ponen que empiecen en 0, ¿no? Entonces, no es mucha diferencia. Para pasar de uno al otro, le suman o le restan uno, ¿no? Entonces, a ver cómo hacen la biyección de los enteros. Ándale, sí, ¿no? Si Z es positivo, lo mando a pares. O sea, por ejemplo, todos estos, los mando a un par, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto lo mando a 2, esto lo mando a 4. Entonces, en esta parte, el n va a ir al 2n, ¿no? Así. Entonces, eso me cubre todos los pares. Y en esta parte, pues los mando a los impares, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tendría que ir al 1, este tendría que ir al 3, este tendría que ir al 5. Entonces, en esta parte tiene que ser al n, lo mando a. Le tengo que poner una menos n. Creo que le tengo que poner un 2. Tengo que sumarle un 1, ¿no? Entonces, ya, por ejemplo, el 0 va a ir al 1. El menos 1 va a ir a 3, ¿no? Porque este se vuelve 1 y se vuelve 3. El 2 va a ir a 5. Pero esa es la idea. Uno los mandan a los pares y al otro a los impares. Entonces, esta función que está aquí, ya, bueno, sí, no la acabo de escribir bien, pero esta que está aquí, esa da la biyección, ¿no? Va de z a n. Esta obviamente es inyectiva. Bueno, hay que checar si es inyectiva, ¿no? Pero digo, sí, y si dos van a dar al mismo, si quieren lo hacemos rápido aquí. Entonces ahí está la función, ¿no? Entonces digamos que es inyectividad. Entonces esta función le vamos a llamar f, ¿no? F. Va de z naturales. Pues para que sea inyectiva, supongamos que van a dar al mismo, ¿no? F de n es igual a f de n, ¿no? ¿Sí es así más fácil o la otra es más fácil? Tal vez la otra, ¿no? La otra era hay dos formas de probar que es inyectiva, ¿no? Pueden suponer que n y m están en z, son distintos. Y lo que hay que demostrar es que las imágenes son distintas, ¿no? Y bueno, van a ser casos, ¿no? Si digamos, si son positivos. Bueno, digamos que n y m son positivos. Pues entonces esta es 2n. Y este es 2m. Y claramente son distintos, ¿no? Porque la n era distinto de n. Entonces, digamos que si los dos son menores iguales que cero, ¿sí? Entonces, esta es 2 menos n más 1. Y esta es 2 menos m más 1. Y son distintos, ¿no? Porque la n y la m son distintas. Entonces, no me los van a hacer distintos. Y el otro es caso 3, uno es positivo y otro es negativo, ¿no? Entonces, digamos, n es positivo. M es negativo o al revés, n, no.
Creo que estoy escribiendo mucho pedazo. N negativo y M positivo, ¿no? Entonces, en ese caso, uno es par. Y en el otro caso es impar, entonces son distintos. No, o al revés. Entonces, siempre es inyectiva. ¿Y por qué está su proyectiva? Entonces, si se agarran un P que está aquí en los naturales, pues otra vez o sea, nomás hay P par y P impar. Si es par, pues se ve de la forma 2N. Y entonces esto es F de N. Y si es impar, es de la forma 2N más 1. Esto sería F de menos N, ¿no? Bien. Entonces, estos son equivalentes. Y este que está aquí es... ¿ah? Tiene que ver con este... ¿Sí han visto este del hotel de Hilbert? ¿No? Ah, vean ese video, ese los puse. Entonces está padre, porque es más o menos esta idea de que tienen un hotel, imagínense un hotel, una torre gigante con una cantidad infinita de cuartos. Entonces está lleno, pero si alguien llega más, siempre hay lugar, porque el que está en el cuarto 1, pues se mueve al 2, el que está el 2 se mueve al 3. Y ya hacen un espacio más, ¿no? Pues se pueden acomodar. Entonces si llega cualquier cantidad infinita de personas y está lleno, lo pueden agregar. Y después se pone más complicado, ¿no? ¿Qué tal si llegan si llega una cantidad infinita de autobuses, ¿no? Con gente. Entonces también los pueden arreglar. Está, está padre. Entonces ese lo ven, por favor. Bien. Este es el que se pone más complicado, ¿no? Este sí es donde se pierde un poquito más la intuición, ¿no? Entonces tenemos los naturales y ese es equivalente a N cruz N. Entonces aquí nomás intenté hacer el dibujito. Entonces aquí está el plano cartesiano. Entonces aquí puse los naturales, ¿no? Entonces esos morados son los naturales. Y el N cruz N es esta parte que está aquí infinito, ¿no? Se extiende infinitamente hacia arriba y hacia la derecha. Entonces hay que ver que son equivalentes, que hay la misma cantidad. Y al principio como que parece que no, porque dices, bueno, pues en cada línea hay tantos como en la línea morada, ¿no? Entonces si me voy para acá, pues hay tantos como que hay para acá. ¿Cómo va a ser que es la misma cantidad de elementos? Y este está... ¿Alguien ha visto la prueba de este? Ándale, sí. Esa es la idea de Cantor, ¿no? Es como una viborita. Ese es el que se llama el método de la diagonal de Cantor. Entonces, una idea de que algo sea equivalente a los naturales es que se puede enumerar de alguna forma. Me puede decir quién es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Entonces, como lo hizo Cantor, dice, pues los vas recorriendo con una víbora en forma como diagonal, ¿no? Entonces empiezas por aquí y te vas recorriendo así en líneas, ¿no? Así, así. Entonces vas diciendo quién es el primero, el segundo, el tercero y así está. Entonces esa forma de ir recorriéndolos les da una forma de ir numerándolos, ¿no? Entonces eso da la biyección esta que está aquí. Otra forma de dar esta biyección es más algebraica. Es, por ejemplo, dan la función esta. Esta es la que da el Carodes. ¿Sí? Por cierto, casi todo lo saco del Carodes. Que es el que le subía en la página. Entonces dan una función de n, m. Y lo mandan 2 a la m menos 1 por... Y este sería par. Y este sería el impar. Entonces esa funcioncita que está ahí. Entonces, obviamente es una función que va del producto cartesiano a los naturales. Si se fijan, esta es inyectiva. Entonces F es inyectiva. Porque si tienen dos números que son iguales, o sea... Entonces, si tienen esta ecuación que está aquí, pues este es impar y este es impar. Todas las partes pares tienen que ser iguales por el teorema este fundamental del álgebra. ¿No? Siempre se puede descomponer en como que producto de primos. Y los primos que van a, que tienen, los que son potencias de 2, pues tienen que estar aquí agrupados, acá.
Entonces, esto tiene que ser iguales. Y los impares, la parte impar también. Entonces, esta parte tiene que ser igual a esta. Y esta parte tiene que ser igual a esta. Ah, no, tiene. Déjame. Y de ahí, bueno, ya la M1 es igual a la M2. La N1 es igual a la N. Y también es su predictiva porque entonces, si se agarran cualquier número natural, otra vez siempre se puede expresar de la forma 2 a una potencia y luego la parte impar, ¿no? O sea, nomás pues lo factorizan en primos. Y todas las potencias de 2 la ponen hasta enfrente y el resto de los primos, pues ahí lo ponen del otro lado, ¿no? Y ese tiene que ser impar, porque el único primo par es del 2, ¿no? Entonces todo lo demás tiene que ser impar. Entonces lo escriben de la forma 2n menos 1. Entonces este ya viene de f de m, no, n coma m. También es su proyectiva. Entonces es otra forma, ¿no? Más algebraica de dar la biyección de n cruz n a n. Bien. Vamos a seguirle. Entonces acaban los ejemplos. Entonces el primer lema es que es una. Esto de que es dos conjuntos n equivalentes es una relación de equivalencia. Entonces lo chequé en la demostración, ahí la puse en la página. No está difícil, ¿no? Es pura álgebra. Pues vamos a otra. Este sí es también útil, este lemita. Entonces, si tienen un subconjunto de los naturales, si tienen un subconjunto de los naturales que es infinito, entonces tiene que ser equivalente a los naturales. Y lo que está diciendo es, digamos que la cardinalidad de los naturales es el infinito más chiquito. O sea, no hay otro conjunto infinito que esté metido ahí en n, nomás es No hay un conjunto de cardinal infinito más chiquito que esté metido en el n, ¿no? Entonces, vamos a hacer la prueba esta, ¿no? Entonces, les recuerdo las definiciones. Un conjunto infinito si es equivalente a un intervalo de 1 hasta n, si que sea infinito es que no es finito. Y lo que vamos a estar usando en esta parte es que n está bien ordenado. Pues esto es que para cualquier subconjunto de n no vacío tiene un primer elemento, ¿no? Tiene el mínimo. Vamos a ver cómo va la prueba. Es como constructiva. Pero lo que tenemos que demostrar es que A es infinito, entonces A es infinito. Y lo que tenemos que demostrar es que existe la biyección de los naturales a la. Entonces aquí puede ser como un ejemplito, ¿no? Están ahí los números naturales y en rojo puse algunos de los elementos de la, ¿no? Un ejemplo. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a ir definiendo ciertos numeritos. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Vamos a definir el A. Vamos a agarrar, digamos, el primer elemento de la, ¿no? El A1 va a ser el mínimo de A. Se puede porque acuérdense, si es infinito es distinto del vacío, por definición. Entonces un conjunto natural es distinto del vacío, tiene el primer elemento. Entonces ese va a ser el A1. Entonces ya agarré que está aquí, ¿no? Entonces los vamos a dar como una enumeración. Primero agarro y después me voy a fijar en el mínimo del A, pero quitándole el primer elemento, ¿no? Entonces eso sería aquí el A5. Entonces eso, ¿cómo se escribe? Entonces el A2 va a ser el mínimo de A, pero quitándole el A1, ¿no? El que hice antes. Entonces ese se lo quito otra vez. Este cuate que está aquí es distinto del vacío, porque si fuese vacío, el A sería el A1 y entonces el A es finito, pero estamos en la suposición de que es infinito. Existe el mínimo. Y así me voy, ¿no? El A3 sería
El que sigue, ¿no? Sería el mínimo de la, quitándole los anteriores. Y otra vez, este es distinto del vacío. Porque este, si fuese vacío, entonces el A es finito. No. Y así se van. El AN más 1. Digamos, si ya construyeron hasta N, el AN más 1 sería el mínimo del A quitándole los anteriores. El AN, ¿no? Y otra vez, este es distinto del vacío. Pues este es infinito. Pues, es infinito. Entonces, por inducción, este, bueno, sería por recursión, construyen todos esos. Construyen todos los estos as. Y esto ya me da la función, entonces este, definimos esta f, que vaya de los naturales a la, para que f de n, pues es de la n. Bien definida, porque cada uno de estos elementos está en A, ¿no? Este está en A, porque es el mínimo de ese conjunto. Entonces, esta es la que hay que probar, que es este, inyectiva y subproyectiva. Así está. Entonces, puedo demostrar este. Esta es biyección. Vamos a probar que es subproyectiva, ¿no? Entonces, este, me agarro un A cualquiera, este, en A. Esto es este, fijo y arbitrario. Entonces, tengo que ver de que existe un natural de esta forma. O sea, tiene que ser, esa A tiene que ser de la forma AM, ¿no? Para algún M. Entonces, aquí el truquito es fijarse en este conjunto, ¿no? Voy a fijar en los números naturales. De tal forma, M, de tal forma que el AM sea más grande que el A. Pues entonces, todo vive en la recta real, ¿no? Entonces, yo digo que, este, que siempre hay números de esos que van a rebasar al A. ¿Y eso por qué? O sea, si no fuese cierto, entonces este sería vacío, ¿no? O sea, si este fuese vacío, entonces quiere decir que para cualquier número natural, el AM es más chiquito que el A. Ajá. Entonces es lo que pasa. Este, entonces este conjunto que está aquí. Ah, que creo que me faltó decir algo. Ah, sí. Perdón, aquí una observación. Ahorita me acordé. Perdón que me regrese. Este por construcción. Por construcción. Este, bueno, el A1 es el más chiquito, el A2 es más grande que el A1, porque el A1 es el mínimo de todo A, y el A2, pues también está en A. Entonces, por construcción tenemos que el A1 es menor estricto que el A2, menor estricto, y así se va. Y el AN siempre es menor estricto que el AN más 1. Eso se me pasa. Bien, ahí. Entonces otra vez volvemos a la superactividad, ¿no? Entonces me fijo en los puntos M de tal forma que lo rebasan. Pero si ese es vacío, quiere decir que para todo M, el AM es menor que el A. Pero entonces eso significa que todo este conjunto, el A1, el A2, tal, 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 está contenido pues desde 1 hasta el A, porque todos son más chiquitos que el A. Pero este es infinito, este que está aquí es infinito. Y este que está acá es finito. Entonces, de hecho, esto lo que me dice es que puedo construir la función esta de n a el 1 a. Así. Esta es este, inyectiva.
Y por lo tanto, de ahí puedo encontrar una biyección de n a un intervalo de la forma desde 1 hasta cierto n. Entonces, aquí se puede construir este existente. Simplemente me fijo en el rango de esta función, sea cual sea, y lo ordeno, y eso me da la biyección. Me da una biyección g de n a algo de la forma 1 a b, ¿no? Existe b número natural y esta biyección. Esa ya es una contradicción, ¿no? Porque los naturales son infinitos. Bien. ¿Dudas hasta ahí? Entonces este es distinto del vacío, ¿no? Entonces este es distinto del vacío. Entonces, J es distinto del vacío, ¿no? Pues siempre hay cuates que rebasan al... Hay cuates de esta sucesión a M que rebasan a la. Y vamos a agarrar el mínimo. Sea, ¿no? De J, ¿no? Digamos, sea M0, el mínimo de J. Entonces, el primero que lo rebasa. Entonces, yo tengo que el A es menor o igual que el A M0. Entonces, la afirmación es que, de hecho, ese A M0 le pega el A. A M0, este es igualito. Aquí la razón. Entonces, el M0 menos 1, el M0 menos 1, este no está en J, porque es este, estoy agarrando el mínimo y me estoy echando uno para atrás, entonces ese no tiene que estar en J. Entonces, como no está en J, eso quiere decir que el A M0 menos 1 es menor estricto que el A. Entonces, no lo puede rebasar, entonces tiene que ser menor estricto que el A. Y entonces, ¿qué tenemos? Entonces, si este fuese distinto, si el A fuese mayor, menor estricto que el AM0, ¿se tiene? Tengo esta situación, aquí está el A, aquí está el AM0, aquí está el AM0 menos 1, ahí está, ¿no? Entonces tendría esa situación así, ¿no? Están así todos separados. Pero ¿cómo se construían estos, los AMs? Los AMs eran, el AM era el mínimo de A, quitándole todos los anteriores, ¿no? El A1, hasta el AM menos 1. Esta definición es. Ahí está. No, porque eso es una contradicción. ¿A quién me dice? Porque el A, como el A es más grande que el M, AM0 menos 1, este A no va a estar desde A1 hasta la M0 menos 1.
Entonces, el A va a ser más grande que el mínimo de del A menos estos cuates. Ajá. El A no va a estar ahí. Entonces tiene que ser más grande que el mínimo, ¿no? Bueno, no va a ser contradicciones, nada más directo. Pero por definición. Por definición es el AM0. Ajá. Y entonces ya tengo que el A es mayor o igual que el AM0, pero el AM0 era el que lo rebasaba aquí. El AM0 es el que lo rebasa. Entonces el A también es menor o igual que el AM0. Y estos dos ya dicen que son iguales. Sí, pero no era por contracciones directo, ¿no? Entonces, esto de hecho no se tiene que poner. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sí? Entonces eso prueba la suprayectividad, ¿no? Y la inyectividad es porque es estrictamente creciente, ¿no? Entonces, por construcción, como son estrictamente crecientes, eso prueba que es inyectiva, ¿no? Me lo voy a poner aquí. Inyectividad. Ya que este es menor que este. Si n es menor respecto a m, pues así es que es inyectiva, ¿no? Bueno, f es estrictamente creciente. Ella implica que es inyectiva, ¿no? F es inyectiva. Esto. Bien. Entonces ya terminamos este lemita. Entonces, si alguien está contenido en los naturales y es infinito, tiene que ser equivalente a todos los naturales. Vamos a hacer este ejercicio. Y esta es una equivalencia de, ya les da un criterio más para ver que un conjunto sea infinito o no. Entonces, infinito, sí, solo sí, contiene un conjunto numerable. Yo les digo, en cardinalidad numerable es el conjunto infinito más chiquito. Y la otra es, nomás está chistosa, es un conjunto va a ser infinito, sí, solo sí, contiene su conjunto propio equivalente a él mismo. No, eso está chistoso, como que es infinito, es lo del hotel infinito de Hilda. Es infinito si adentro hay como la misma, si hay un subconjunto propio con la misma cantidad de elementos. Entonces, no está tan complicado. Si digamos, si es infinito, entonces tiene que tener un conjunto numerable, ¿no? Pero si es infinito, es es la, ¿cómo se llama? No sé cómo se llama. Si es infinito, contiene un conjunto numerable. Ay, se me borró el cassette. Pero vamos a hacer este lo escribí más simple. Ahorita me acuerdo del otro. Vamos a hacer el regreso primero. Pues tenemos que suponer que existe B, subconjunto de A, numerable, y hay que probar que este es infinito. Y para probar que algo es infinito, es por la definición, ahorita nomás tenemos la definición,
Entonces, para probar que algo es infinito, tenemos que probar que no es finito, ¿no? Entonces hay que suponer que es finito y llegar a una contradicción. Bien. Entonces suponemos que es finito. Entonces hay dos casos. Si es vacío. Si es vacío, ahí está la contradicción, porque si es vacío, decimos que tenemos un A, subconjunto de A, B, y B numerable, ¿no? Pero como A es vacío, también B es igual al vacío. Entonces existe, esto diría que existe una biyección del vacío a los naturales. Pues eso es contradicción. Existe F del vacío a los naturales. Biyección. Pues eso es una contradicción, ¿no? Eso no puede pasar. Entonces ese caso ya está. Contradicción. Pues el caso 2 es que es es equivalente a un conjunto, un intervalo de la forma desde 1 hasta n, ¿no? Pero también aquí, ¿qué es lo que pasaría? Entonces tenemos la biyección que va de a a n, ¿no? Pero el B es numerable, entonces hay una biyección que va de N a B. Entonces, si componen, a ver, déjenme hago esto tantito. Es el más fácil si les pongo el dibujo. Entonces, aquí están los naturales. Esto va a dar a B. Con la esta G. Luego este está contenido en el A. Aquí viene la biyección a los números, al intervalo desde 1 hasta N. Desde 1 hasta N. Entonces sigue la cadenita, si van de acá para acá a B. Como B está contenido en el A, aplican luego la función F. Les da una biyección, una inyección. Como esta es biyectiva. Y esta también es biyectiva, ¿no? Este también es biyectivo. Pero este que está aquí solo es un cachito de la. Pues cuando hago esta composición que está aquí, ya no tengo su proyectividad, porque pues esto nada más es una parte de la. Pero sí tengo inyectividad, ¿no? Porque composición de inyectivas es inyectivo. Entonces lo que sí tengo es esta función que va de n a este conjunto que es inyectiva. Pero eso sí puede, no puede ser, ¿no? O sea, no pueden meter todos los naturales nada más en un cachito desde 1 hasta n. Y la idea es porque, pues si se fijan en el rango, pues ese lo numeran desde M1 hasta MP. Entonces ya numeran el rango y entonces de ahí pueden construir una biyección que va desde n hasta p. Entonces eso pues ya mata de que n sea infinito, ¿no? Bien. Entonces eso prueba el regreso de que si tiene un conjunto infinito, perdón, si tiene un conjunto numerable, tiene que ser infinito. Y luego la ida. Es esta. Ajá. Entonces en esta suponemos que es infinito y debe tener un conjunto numerable. Y Ah, sí, ya me acuerdo. Perdón. Entonces, si es infinito, es Ah, no, no me acuerdo. Ay, ¿cómo era esto? Pues si es infinito, contiene un conjunto numerable. Déjeme pensar tantito. Ahí está. Según yo no lo puse porque estaba fácil.
era así. A ver si vamos a hacerlo así. Tú dices, ¿no contiene numerable? ¿Implica que A es finito? Estaba acordando, creo que es constructivo, o sea, te agarras un A, o sea, el A es infinito, ¿no? Entonces, A es distinto del vacío. Déjalo, intento, si no, lo vemos mañana. Si como A es infinito, quiere decir que es distinto del vacío, ¿no? Entonces ahí se toman uno, ¿no? Entonces existe una uno que está en A, ¿no? Ahí está. Y luego como este es infinito, significa que este que está aquí, como el anterior, este es distinto del vacío. Porque si fuese vacío, el A sería igual a la 1, entonces es finito. Entonces se agarran una, dos. Y así se van. Como este es infinito, entonces A menos A1 y A2 es distinto del vacío. Entonces existe un A3 que está aquí, ¿no? Un A. Y así se van en cada paso. Entonces le van sacando un elemento. Entonces se construye, ¿no? Construye. De la 1, de la 2. El contenido acá. Y este es numeral. Sí, así va, ¿no? Nomás le van sacando uno. Y en cada paso se puede hacer porque el conjunto es infinito. Entonces eso asegura que este cacho es este conjunto es distinto del vacío. Y lo van sacando. Se construyen el conjunto numeral. Bien. Entonces aquí nomás notas, no estamos viendo así completamente todo formal, porque, por ejemplo, aquí estamos metiendo el axioma de elección, ¿no? O sea, para ver bien esto, sí necesitan tomar un curso de teoría de conjuntos, porque aquí, por ejemplo, lo estamos usando, ¿no? Entonces hay que ver esos detalles, porque de ese conjunto estamos agarrando uno. Entonces ahí estamos usando ese hecho, ¿no? Y más adelante vamos a usar otras cosas así, ¿no? Por ejemplo, que no se puede poner un conjunto inyectivo de n más 1 a n. O sea, como que no hay una función inyectiva del conjunto desde 1 a n más 1 a n. Pues eso tampoco, ¿no? Pero también lo vamos a ver de manera intuitiva, porque si lo demostramos, sí se puede demostrar, pero se lleva un poquito más de tiempo. Son más algunos detallitos, ¿no? Sale, aquí le dejamos y le seguimos mañana.